En el uso de la palabra el diputado Eduardo Balibuca. Gracias, señor presidente. Quiero recordarle, perdón, Bali, quiero recordarle a los diputados que quedan tres oradores, que son el diputado Arce, el diputado Huelvach y el diputado Gioja, y vamos al cierre, a la votación, perdón. Así que controlen el VPN. Gracias. Gracias, señor presidente. Hoy estamos tratando el primer presupuesto que envía el gobierno que ha sido electo hace poco más de un año. Y me parece que es importante definir bien el contexto en el cual estamos tratando este presupuesto. Por un lado, en un contexto de crisis económica y social realmente muy profunda. Comenzamos este año tratando en este mismo recinto una emergencia sanitaria, una emergencia social, una emergencia económica. Un segundo, por favor. Diputado Suárez Lastra, respeto a diputado Petri, a usted lo escucharon en silencio, respeto al diputado que está hablando. Con una enorme deuda que era necesario reestructurar y saldar. Parámetros económicos que se fueron empeorando con el transcurrir de este año. Creció el desempleo, fue muy difícil controlar los precios, con la habilidad cambiaria impresionante, con una capacidad industrial ociosa que nunca se pudo recuperar, con falta de acceso al crédito, distintos parámetros que ponen a la Argentina y a los argentinos en una situación muy compleja. Y sumado a esto, la pandemia. La verdad que como médico me cuesta entender que le quiten valor a esta situación y a esta circunstancia que es mundial y que golpea con contundencia a nuestro país. Esta situación sanitaria que hoy está llegando con fuerza al interior del país, puntualmente el interior de mi provincia de Buenos Aires, que se ha llevado la vida de más de 30.000 argentinos y argentinas, que más de 1 millón de personas se han contagiado. Parece mentira y pasa a ser irracional cuando no se pone a este tema en el contexto en el cual estamos tratando este presupuesto nacional. Una pandemia, además, que no ha terminado, que no sabemos cuándo es el fin. Y en eso disiento con el ministro de Economía cuando nos presentó el presupuesto, que daba por sentado de que la pandemia no iba a dar una tregua. Yo no estoy tan seguro de eso. La verdad es que no sabemos cuándo vamos a tener la vacuna, cómo va a ser la logística para vacunar a los argentinos, cuándo vamos a lograr la inmunidad de rebaño para frenar la propagación. Y todo esto no es un tema menor a la hora de armar un presupuesto. Y a este contexto le sumo la enorme preocupación que me da el ver que nos cuesta tanto generar entornos de diálogo. Entornos de diálogo serios, honestos, responsables, donde podamos encontrar y buscar posiciones comunes para temas tan importantes y tan serios que hoy atraviesan a la Argentina. Siempre me gusta recordar un tema porque creo que sintetiza la situación de la Argentina. En la provincia de Buenos Aires, el 63% de los niños y las niñas son pobres y muchos de ellos tienen inseguridad alimentaria. ¿De qué futuro me vienen a hablar si hoy en la Argentina los niños y las niñas tienen hambre y no tienen garantizado el derecho primario de una persona que es una alimentación de calidad? ¿Cómo puede ser que no tengamos la capacidad y la posibilidad de que estas causas, ya que no nos unió una pandemia, que es un hecho excepcional y extraordinario, que nos unan estas causas para sentarnos alrededor de una mesa y poder construir acuerdos y consensos
y poder construir una agenda parlamentaria que realmente nos permita demostrarle a la sociedad argentina que estamos, que tenemos empatía primero, que tenemos sensibilidad, que tenemos corazón, que somos humanos y que en definitiva no estamos buscando posicionamiento, visibilidad, horas y horas y minutos de televisión, sino que en definitiva estamos laburando para resolver los problemas de los argentinos. Creo, señor presidente, que no hay más margen para tirar de la cuerda. El gobierno no tiene más margen para tomar atajos, no hay posibilidades de tomar más atajos. Hay que definir definitivamente un rumbo económico, una política económica. Acompañar el presupuesto, quiero que quede claro, no significa estar de acuerdo en todas las decisiones económicas que ha tomado el gobierno hasta este momento. Y también la principal oposición se tiene que hacer cargo de algo. Tuvieron la posibilidad de gobernar y gran parte de las cosas bien no les salieron. Y es muy importante reconocer los errores para poder empezar a transitar un sendero de recuperación. Así que yo convoco como un espacio minoritario a que podamos construir consensos. Y en ese sentido, señor presidente, me parece que es muy importante tener en cuenta que en el proyecto de una nueva Argentina hay cosas que sabemos que no van más. Ni la ruta del endeudamiento, ni el camino de la emisión descontrolada. Definitivamente en la Argentina y en este Congreso nos tenemos que animar a debatir temas que tienen que ver con ir a lo más íntimo del tejido de la producción de la Argentina, que es estimular la creación del trabajo privado, diseñar un nuevo sistema laboral, impulsar inversiones privadas, bajando el enorme costo impositivo que tienen las inversiones, y de esta manera, sin lugar a dudas, podremos empezar a transitar una nueva Argentina. Para terminar, convocar al diálogo y construir un gran acuerdo. Trabajar urgente una ley que blinde y proteja los primeros años de vida de los niños y las niñas de la Argentina. Plantear una profunda reforma tributaria que libere la energía productiva. Plantear un nuevo sistema laboral en blanco, con normas precisas que responda a los cambios educativos, tecnológicos y productivos de este siglo de la actualidad. Estos son los temas que, sin lugar a dudas, tenemos para acordar y para trabajar en los próximos meses. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Eduardo Balibuca.